no se abre. ¿Me permite, señor presidente? No se cierra. ¿Me autoriza, señor presidente? No se cierra, no se puede. Ridículo. Albies, pruebe, Albies. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo, alguno de ustedes. Hay dificultades con la cinta. Vamos, Aguirre Zabala, usted que siempre ha dado pruebas de eficiencia. Hágalo. Inténtelo. Bueno, ¿y este chisme para qué sirve? Padre Dimas, por favor. Un chisme, un ordenador. Bueno. Una maravilla de la técnica. Verá. Resuelve en fracciones de segundo problemas que ocuparían durante años y años a equipos de matemáticos. Desde ahora el ordenador será el cerebro, el alma de nuestra amada institución. Las máquinas no tienen alma. Usted y sus manías modernistas le... Pero teníamos que automatizar nuestro sistema contable. Padre Dimas, ¿sabe usted que el ordenador no se equivoca nunca? Soberbia. Soberbia satánica. Dios quiera que el demonio no haya entrado en nuestra institución. Bueno, 1000 parejas al segundo. ¡Oh! Pero eso será contando los matrimonios. No, señor. 1000 parejas nuevas en rodaje cometen el pecado original, que siempre es el mismo cada segundo aquí, en el planeta Tierra. O sea, 60.000 al minuto, 3.600.000 a la hora, y al día multiplicando por 24... 86.400.000. ¿Eso? Venga, que llegaréis tarde a misa. Ya vamos, ya. O sea que, vamos, son gente que ni se conoce y de pronto... tras... ¿Es? ¿Qué te parece? 1000 parejas al segundo. Toma. Y nosotros aquí al fútbol. Aquí. Y eso un domingo sí, otro no. Pero bueno, ¿eso dónde lo has leído? A ver si te crees tú que yo confío en la prensa. Lo ha dicho el ordenador. ¿El ordenador de la oficina? Te lo llevas, hijo, que va a llover. ¿Por qué no te dejas el bigote como Ramón? Estarías guapísimo. Mamá, ¿a qué estamos hablando? Qué descastado. Si no fuera por ti. Mamá, es coba para que no le pidas lo que te debe de pensión. Sí, coba. Lo ha dicho el ordenador. Oye, ¿y el ordenador cómo lo sabe? Suministrando la información, los datos necesarios, el ordenador lo averigua todo. ¿Pero todo, todo? ¿Todo? Yo le pregunté que cuántas parejas nuevas se forman aquí cada segundo. ¿Aquí, en la ciudad? En la ciudad. ¿Y el ordenador qué ha dicho? Ha dicho
0,000005 parejas al segundo. La suerte que tienen algunos. Sí. En cambio nosotros... No pluralices, porque yo, al menos potencialmente, puedo estar dentro de ese 0,000005 parejas al... Morena, Morena, espérame en el altar, que voy por el chaqué, guapa. Atrevido. ¡Yo ligo, Miguelito! Sí, hombre, sí. Nada, hay que lanzarse. Tienes razón, es que yo soy tan corto. Dime la verdad, ¿tú no has ligado nunca? Hombre, pagando. Aquí en España ya se sabe que para tener aventuras gratis hay que ser rico. Sí. ¿O es que tú no has pagado nunca? ¿Pagar? ¿Eh? Hermosa, no me hagas reír, hombre. Pagar por eso. Yo soy un técnico, un especialista. Si quieres tener éxito con las mujeres, no te las tomes nunca en serio. ¿Por qué? Porque entonces no te dan nada sin pasar por... Pero, ¿y si no te las tomas en serio? Hombre, puedes lograr un anticipo. Córrete un poco. El paraguas. Oye, ¿esa no será de las del 0,000005 que dice el ordenador? No lo sé todavía. No mires, que me interfieres. ¡Que no mires! ¿Y tú? Yo no las miro, las calculo. Un respeto, Miguelito. ¿Las calculas cómo? Por un método que tú, para el que tú no estás preparado. Fíjate y aprende. ¿Te das cuenta, no? Tres operaciones como esta y al 0,000005 del ordenador o a la bofetada de la señora. Ay. Si no estuviera tu madre... ¿Pero qué dices? Que nos íbamos a hinchar tú y yo. Sí, sí, sí. Incluso tú, con lo corto que eres, así, así las íbamos a tener, así. ¿Pero qué tiene que ver mi madre con...? Todo, fíjate, todo. Porque la materia prima sobra. Lo importante es dónde elaborarla. Bueno, pero tú tienes el coche, las puedes llevar al campo. En el campo solo se ponen tiernos los peritos agrícolas. Las mujeres necesitan un sitio cómodo y con ambiente. Me da dos butadas. Un estudio, Miguelito. Un estudio. Estudio amueblado 2P. ¿2P? Con dos piezas. ¿Usted cómo lo toma hoy, don Ramón? ¿Cómo te tomaría a ti? Solo. Don Ramón. Un solo y un cortado. Pero esto es una locura. Además, yo con mi timidez... Con esto la timidez te la quitan en dos sesiones. ¿Quiénes? Ellas. Maribel, por ejemplo. Mira, mira. Para empezar. ¿Y si se entera el director? Nosotros no lo vamos a decir. Y en cuanto a ellas, figúrate, es la única cosa que sabe encallarse. No, pero esto debe ser carísimo. A medias no hay nada caro. Oye, me estaba diciendo aquí, don Miguel, que por lo bien programada que estás, el ordenador comparado con tu padre es un molinillo de café. Vaya, no sabía yo que don Miguel programaba tanto. No, Maribel, que yo no... Y me ha dicho más, pero no te lo puedo repetir estando aquí. ¿Dónde? Aquí en la casa. ¿Y dónde se atrevería usted a repetírmelo? Ay, en eso estamos, rica, en eso estamos. Ya la tienes en el bote. Pero tú crees que yo, Maribel... Soy técnico, ¿no? Oye, paga, que no llevo suelto. No. ¿Y si alquilamos el estudio amueblado y después nada? Si no confías en mí, se lo preguntamos al ordenador. ¿Edad? 20 años y 2 meses. Soltera, claro. ¿Padres? Huérfana de padre.
amortizado el 50%. Ahora los datos complementarios. Dos novios. Va a casa a las 10 de la noche. Estuvo un mes en Torremolinos. Baila. Ahora el toque final. Y aquí el amigo informa. Cuidado. Del director, para que lo programe con urgencia. Ah, muy bien. Yo no sé cómo pueden ustedes trabajar con este aparato. Es el... Ay, yo cada vez que veo que piensa como un ser humano. Sí, casi, casi, pero ya nos hemos hecho amigos. Muy inteligente y muy cariñoso. Pero qué gracioso es usted. Perdónenos, es que estamos trabajando. No se preocupe que se lo programo enseguida. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Avíseme cuando esté terminado. ¡Qué pesada! Ha dicho que sí. Convencido, ¿no? Perforamos esta también. ¿Quién es? Clara, la secretaria del director. Esa no va a un estudio ni a pedir ropa para los pobres. Bueno, tú pregúntale, yo me fío de él, no de ti. Pero a ti te gusta. Hombre, tanto como gustarme, pero ya que vamos a alquilar el estudio, podemos prevenir. Bueno. Edad. 27 años. Estado. Soltera. Más. Padres vivos, o sea, al 100%. Tuvo un novio que se fugó a las misiones. ¿Lo dice la ficha? No, pero me lo ha dicho ella, eso. Ya. Que no hay nada que hacer. Dice que quizá. ¿Eh? Un barrio tranquilo, bien comunicado, con su bar a mano, terraza al aire libre orientada al mediodía, aparcamiento de vehículos vigilado, selecto comercio donde se puede reparar el calzado, hacer duplicado de la llave y disponer de un servicio de tintorería a domicilio. Como ustedes han visto, el edificio cuenta con ascensor. Fíjense, fíjense qué vistas tan hermosas. Bueno, ¿y para qué quieren ustedes el estudio? Para pintar, para pintar, ¿verdad? Para pintar. En ese caso ya se pueden ir, perdonen. La casera está harta de artistas y de cobrar el alquiler con estos cuadritos. Señora, nosotros somos personas serias y formales. Eso es lo que estoy pensando. Y precisamente por eso, nada. Ya se pueden ir. ¡Qué gracia! Ponerse a pintar aquí. Un sitio tan recogidito, tan mono y tan discreto. Un momento, señora. Lo de pintar, digamos que es un eufemismo. Nosotros necesitamos un sitio como este... para tomar unas copas. De vez en cuando. ¿Acompañados o solitos? Acompañados, naturalmente. ¡Estupendo! Entonces vamos al grano. Como verán, al estudio no le falta de nada. El teléfono directamente comunicado para invitar a tomar la copa. El sofá amplio y confortable para tomar la copa. Y ahí el invento para después de tomar la copa. Tiene un ventanal móvil para cambiar el aire. La mesa de billar está en depósito. Como la bañera no cabía, el arquitecto dudó entre ponerla de pie o sustituirla por una ducha. Se decidió por la ducha, afortunadamente. Para obtener agua, acciónese a la izquierda. Bueno, ¿qué? ¿Hace o no hace? Pues sí, Mel. ¿Tú qué dices? Depende de las condiciones, claro. 2.750 de alquiler. 6 meses anticipados. 16.500. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo multiplica? Es lo mío. Siga, siga. Teléfono, cuenta, inquilino, servicio, portería, 20 duros, limpieza, 40. En cuanto a la discreción, eso queda a la voluntad del inquilino. La voluntad... No sé.
No comprendemos. No me extraña. Se ve que son primerizos. Bueno, la discreción. O sea, si desean que yo no vea nada, 40 duros. Incluyendo la discreción de la señora, 3.250, aparte el teléfono. Bueno, señora, lo alquilamos. Un momento. Es mejor que lo pensemos un poco, ¿no? La aportación inicial es demasiado dinero. Demasiado dinero, Miguel. Demasiado dinero para vivir, de verdad. No sabes lo que significa eso. ¿Cuándo has vivido tú hasta ahora? Momento, te levantas a las 7. Medio dormido vas a trabajar. Te pones en tu mostrador a ver cómo te pasan un dinero por las narices. Un dinero que no es tuyo. Te comes una pescadilla. Sueñas con encontrar una contabilidad para aprovechar las tardes. Y te acuestas chorreando números. Pero los domingos, ¿qué haces los domingos, Me aburro esperando el lunes. ¿Lo ves? Pero lo del estudio es una locura. Aparte de las 16.500 esas, ahora dices que tenemos que comprar nevera, tocadiscos, lamparitas... ¿Y los plazos? ¿Te olvidas de que podemos pagar a plazos? Estás pagando a plazos el 600, la maquinilla de afeitar eléctrica y el traje de verano. Lo sé, lo sé. Pero piensa en Maribel. No, borra. En lo que serán nuestros domingos. ¡Allá arriba! ¿Cómo van las cuentas? Porque ahí el señor también está interesado. ¿Qué? ¡Nos lo quedamos! ¡Sí! Ramón. Ramón. Vamos a la ruina. Mira. Mira. He transigido en todo. La nevera, el tocadiscos, la lamparita, el mueble bar. Solo en activo inmovilizado llevamos ya 18.723,50. Claro. Y ahora me pides que invirtamos más dinero en bienes fungibles. ¿Qué bienes fungibles? ¿No me has dicho que debía comprar bebidas? Natural, sino ¿para qué queremos el mueble bar? Mira, mira, desgraciado. Whisky, 300 pesetas. Champán y español, 150. Surtido de licores variados, 452. Hola, Maribel, guapa. ¿Nos subes dos cafetitos a don Miguel y a mí? No te preocupes, que no te ve nadie. Anda. Ha dicho que sí. Y ahora la ligamos. ¿Al estudio? Sí, sí. Bueno, la ligamos para mí. Vamos, deprisa. Que está prohibido servir en las secciones. ¿Cuándo echamos unos numeritos juntos? ¿Dónde? ¿Aquí? No, en un estudio muy mono que tengo a tu disposición. Bueno, el estudio lo tenemos entre los dos. Ah, yo si hay música, encantada. 4.507 pesetas de tocadiscos. Yo llevaré los discos. Me los ha regalado la dirección, porque dicen que para aquí no van bien. Oye, Barça Uco, Plaza de Argensola 12 a las 5, ¿ok? Ok. Ok, guapa. A las 5. Un momento, no se te olvide que Maribel es para mí. Apréndelo de una vez. Las chicas jóvenes tienen demasiada experiencia, Mira. Tú necesitas esta. ¿Quién es? ¡Maribel! ¡Maribel! Estate que la hola, silla. Se ha volado. Pasa igual. Pero qué antiguos. Hola. ¿Por qué os levantáis cuando llega una chica? Buenas tardes. Eso, buenas tardes, hasta luego. Nosotros vamos para arriba que hay que calentar el tocadiscos, ¿eh? Un momento. Que yo no conozco, no conozco la mía. Pero si te la he descrito, la primera giganta que aparezca, esa es. Que no se acuerda. Ay. Perdón, ya le he puesto la silla. Señora Patro, buenas tardes. Depende. Un momento. Digo que depende, porque si la señorita es una menor, no sube. Nació el 10 de junio del 46, consulte la ficha. Oh, sí. Pues está muy enjuvenecida. Ah. Whisky, ginebra, vodka, pipermín, champaña. Gaseosa. ¿Gaseosa? Es lo único que me quita la sed. Este es estupendo, tiene un ritmo. Dame la mano, amigo, que ya estamos juntos. Aquí está. ¿Por qué me da la mano? ¿No me la has pedido?
¿Qué es el título, chico? Ah, aquí solo tenemos alcohol. Anda, pues con alcohol, en juventud nada, como no liguen con las meninas. Por la otra cara trae... Miré hacia atrás para ver si ella miraba hacia atrás, para ver si yo miraba hacia atrás. ¿Entonces de gaseosa nada? No, no, sí, 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 ahora, ahora, ahora la sube. Su amigo de usted ya se ha metido en juerga. Y a base de gaseosa. Muy bien, ve como si sabe. No, 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 sí, como... Como saber si sé. Lo que pasa es que con el movimiento se me olvida. No se le olvida nada. Más rápido. Más, más rápido, destruye mucho. Ánimo, don Ramón, que esto solo dura 2 minutos y medio. Muy bien, siga, así. Eso es. Y luego, al sofá. Eso, al sofá, al sofá. Las manos quietas, las piernas sueltas. De acuerdo, pero en el sofá. Eso, en el sofá. Pero si está usted hippieando a los hippies, vaya con don Ramón. Y dale con el don, pero es que no me vas a tutear ni siquiera ahora. Yo le quito el don y además le doy un beso porque se va a ganar. ¡Qué campechano es este don Ramón! ¿Qué llaman? Me están llamando. ¿Insisten? ¿Qué tío? Ya la tienes ensofanada. ¿Pero qué haces aquí? ¿Y si llega la tuya? Que llegue, yo me quedo, te veo actuar un poco y así aprendo. Además, Maribel era para mí. Anda, anda. La gaseosa. Maribel, venga, deja la música. Al sofá, al sofá. No, al sofá no. Bailamos esto, que es una cosa a tu aire. Bueno, lo que quieras, pero déjate llevar. ¿A dónde? Al chic to chic, que quiere decir mejilla con mejilla. Don Ramón, está llegando usted a la tercera vértebra de la mejilla. Y dale con el don. Bueno, bueno, yo le quito el don. ¡Y le quito la gaseosa! Pues no sé, don Ramón Fontecha me dijo que era cliente de este bar. Y además había quedado citado conmigo aquí a esta hora. Pues no caigo. Oiga, ¿será ese su amigo? Perdón, ¿usted es Pepita, la monitora de gimnasia? Sí. Yo soy Miguel, el amigo de Ramón. Sí. Mucho gusto. ¿Y Ramón? ¿Eh? Ah, está arriba, ha preparado las cosas. ¿Entonces? ¿No quiere usted tomar algo? Por mí no se moleste. Bueno, entonces subimos. Como quiera. Ah, que... Ya me ha dicho Ramón. ¿El qué? Lo de la gimnasia. Ah, ¿le interesa la gimnasia? Sí, mucho. Yo en el colegio hice muchísima gimnasia. Muchísima, muchísima. Oh, qué interesante. Ay, qué pesado, estése quieto. Ahora somos las mujeres las que conquistamos. Pues conquístame ya. Te miro a los ojos y no veo. Te miro a las piernas y no ando. Te miro al... y no respiro. ¡Ya estamos todos! Pasa. Este es... ¡Adelante!
Aquí está Ramoncito. Eso, aquí está Ramoncito y aquí Maribel y aquí Pepita. Y aquí ya nos conocemos todos. Cada oveja con su pareja, los altos con los altos y los bajitos con los bajitos. Vosotros ahí. Es un momento. Es que Maribel me está hablando de una cosa muy personal. Vosotros dentro. Luego nos vemos y tomamos una copa juntos. Dice Ramón. Ese es el ascensor para subir y para. Le vamos a poner unas cortinitas y. Está en depósito. Es para. Para el señor de abajo. ¿Qué quiere tomar? Tenemos de todo. De todo hay. De todo. Agua mineral, sin gas. Agua mineral, sin gas. Ramón, ¿quiere agua mineral, sin gas? No hay agua mineral. Bajo al bar. No, yo la pido, háblale, saca el tema. ¿Qué tema? El tema, ¿qué tema quieres que sea? El tema. Qué cosas. Ahora mismo la suben del bar. ¿Le gusta el estudio? Muy original. ¿Han regalado las sillas como recuerdo a las chicas? ¿Dónde se sientan ustedes? ¿En el suelo? No, qué va. Pues hay de todo. Mire. Oiga, usted se ha equivocado conmigo. Ah. Ramón, no. Este señor es un fresco. Vaya, he bajado la cama sin mala intención, de verdad. ¿Lo ves? Si es un caballero, todo un caballero. Anda, si lo hace para que te sientas más en familia. Anda, adentro. ¿Eh? Cada oveja con su pareja. Mire, para que vea que soy un caballero. Siente. Pues vaya una tarde. Una viene aquí a bailar y aquí ni música ni nada. Música, queremos. ¡Música! ¡Música! Vamos, anímese. No, si animado yo estoy. Anima. Lo que pasa es que no sé. ¿Cómo? ¿Que no sabe? No, lo confieso. Vaya. Para una vez que encuentro uno de mi talla, ni sabe bailar, ni tiene conversación, ni agua mineral sin gas. Las cosas a veces. Pues sí. Hay otras cosas en el mundo. Por ejemplo, yo desde pequeño me he preocupado de mi conformación física. A ver, acérquese. Agua. Todo agua. No hay nada que hacer. Uy, qué bárbaro, ¿eh? Usted, en cambio, todo deshidratado, ¿eh? Ande, pruebe usted, todo músculo. ¿Eh? Es increíble, ¿eh? Sin embargo, usted, mire, agua. Agua nada más. En fin, por pasar el rato, échese. En la... ¿La chaqueta? Quítese la chaqueta. Vamos, siga. Vamos. Un momento. She looks.
Vamos a hacer gimnasia, ¿de acuerdo? Quieto. Si se propasa en lo más mínimo, me voy. Suba. Túmbese. Así. Levante las piernas. Sin doblar las rodillas. No se doble. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. No se doble. Uno, dos. Que no se doble. Fíjese en mí. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Uno, no. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno. ¿Pero qué le pasa a usted? Es que esto está muy duro, lo de abajo. Este compró un huevito. Este lo echó a cocer. Este le puso. ¡El agua mineral! Seguimos, seguimos, que va todo muy bien. Hola, hola, pase. Más prisa no me he podido dar. Allí. Uno, dos. Uno, dos. ¿Pero dónde lo dejo? Que en la otra pieza, allí. Uno, dos. Uno, dos. No. Uno, dos. No sé. Dos. Uno, dos. No sé doble. Uno, dos. No. ¿Qué pasa? Casi nada. Que ahí su amigo está triunfando. Y a base de agua mineral. Ande. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Aprende, cuando se viene a un estudio se viene a lo que se viene. Yo he venido a bailar a una reunión de amigos. Y Pepita también. Y aquí la tienes en la cama. Porque esa será un pendón. ¡Uy! ¡La pendón lo será usted! No. Yo estoy dándole a este señor clase de educación física. ¡Ah! ¡Dirá usted química! ¡Déjame! ¡Ciérrala! Estábamos haciendo gimnasia, palabra de atleta. Y yo me chupo el dedo. ¡Siga, sí, sí, siga con la gimnasia! Que una servidora coge sus discos y se va con la cabeza espera, muy alta. Espera, mujer, no te pongas así. Anda, vamos a hacer gimnasia. Si se empeña, todos, ¿eh? Bueno. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No se doble! No. Ayúdeme. A mí nadie me hace de menos. Yo soy tan decente como esa señorita. ¡Y me voy! Mírala. Se han ido. Con lo bien que iba todo. ¡Y por tu culpa! Ay, con... Buenos días. Vaya, vaya, a ver qué escándalo es ese. Perdone, señorita, pero no he tenido más remedio que ponerlo. ¿Pero por qué? Porque quería ver si se les caía la cara de vergüenza a un par de frescos. Mire. Ayer, con la mejor intención del mundo, la de bailar, me fui a una reunión. ¿A quién se le ocurre llevar a una que trabaja aquí? Si fuiste tú, da el toque, da el toque. Pero si hasta querías llevarte a la secretaria del director, hombre. ¿Y ahora qué hacemos? Negar. Negar siempre. Sí, siempre. Nunca lo hubiera pensado de ustedes. Nunca. ¿Cómo vamos a negar? Ahora se lo dice al jefe de personal. El jefe de personal se lo dice al director. El director se lo dice al presidente del consejo de administración. No, ahí no llega.
¿Cómo que no llega? No, porque el director nos echa directamente. ¿Y qué le digo yo a mi madre? No lo sé, pero yo me voy. ¿A dónde? A recoger mis cosas. Miguel, que encima hay pitorreo. Me han dejado una rosa. Y a mí dos. Que son tres. Y a mí otra. ¿Con qué un estudio, pillín? Ramón. Ramón. ¿Estás ahí o ya te han echado? Que no nos echan, Miguel. No van a decir nada. Están encantadas, las hemos deslumbrado. Si queremos, nos las llevamos a todas. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? ¡Al estudio! ¿Al estudio? Sí. ¿Y Clara? ¿Quién, Clara? Espera. Verás cómo ella también te lleva su rosa. Que tú no conoces a las mujeres, Miguelito. Rezo mucho por usted. Muchísimo. Muchas gracias. Es usted muy buena. Pendoncete. Buenos días, señora. ¿Qué desea? Buenos días. Mi marido... Don Tarsicio Herrero, era cliente de aquí, ¿lo recuerda? Me ha dejado esto, ¿sabe? ¿Esto? Ah, perdone, perdone. No he querido tocarlo mientras he llevado el luto, pero como ya me lo voy a quitar. 1.937.000 pesetas. Exacto. Pues nada, que como me voy a quitar el luto, quiero retirarlas. No, por Dios, no las retire, las pesetas. Viuda, ¿y qué más? Un año de luto. Un año de luto. Y en ese año no se ha quitado el luto ni del pensamiento. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? ¡Bárbara! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Perfora, perfora! ¡Perfora! El marido era muy celoso. Celoso. Mientras estuvo casada no la dejó ni asomarse a la puerta de la calle. Pero ella... ¿Qué pone aquí? Ah, sí. Ella ha sido siempre muy divertida y alegre. Divertida y alegre. ¿Tienes bastantes datos? Creo que sí. Una cosa. ¿Qué? Si el ordenador dice que sí, la viuda es para mí. Bueno, ¿de acuerdo? Muy bien, si te empeñas, pero la vas a desperdiciar, te falta experiencia. Una viuda es algo muy difícil, hay que resistir, hay que... Yo después de la monitora resisto lo que me echen. Bueno. ¡Tal toque! ¿Qué? ¡Ha dicho que sí! Ha dicho que sí. Aconséjame, ¿cómo se lo planteo? Has dicho que quería sacar el dinero. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, déjame a mí. Dada la actual coyuntura, usted puede triplicar su dinero invirtiéndolo adecuadamente. Por eso me permito recordarle la asesoría financiera que dirijo. Que dirigimos, somos socios. Sí, en efecto, nuestra asesoría se sentirá muy honrada ayudándola, máxime siendo como es una mujer joven, inexperta, y permítame decírselo, tan injustamente viuda. Claro. Una está tan sola en la vida. Y ustedes, los hombres, saben mejor lo que nos conviene. Así que, si quiere usted pasar por esta dirección, a las 7 no. No, mejor a las 8. A las 8, eso. Allí me tendrá a su disposición. Nos tendrá. Somos socios. Ya le dije. De acuerdo. Muchas gracias.
señora, a sus pies. Y yo también, yo también. Entonces, ¿a las 8? A las 8. Vender el despacho de tu padre, si levantara la cabeza. Explícaselo tú, Ramón, que a mí no me cree. Si el difunto procurador en los tribunales levantara la cabeza, se sentiría orgulloso de su hijo. Doña Gavina, vamos a instalar un negocio. Una asesoría financiera, mamá. ¿Y por qué no la ponéis aquí? Una asesoría financiera requiere una instalación adecuada y un sitio discreto y con ambiente. ¡El retrato! Doña Gavina, traiga el retrato de su marido. Pero también os vais a llevar el retrato. Le dará respetabilidad a la asesoría y serenidad a nosotros para asesorar. Ya puedes bajar. Ya. ¡Venga! ¡Va! Entonces tú, en cuanto instalemos los muebles, te vas. ¿Y qué vas a hacer sin mí? No te preocupes. Como el ordenador ha dicho que la viuda no falla, yo me lanzo desde el primer momento y ya está. Bueno, eso convendría comprobarlo. Dado que la coyuntura económica es divergente, se ha producido una aceleración desacelerada, naturalmente, en el proceso expansivo. Esto ha tensado la tasa de crecimiento, creando así un haz. Un haz que proyectado sobre distintos órganos sensoriales da imágenes confusas sobre los objetivos previstos. Señor Aguirre Zabala. Dígame, señor Fontecha. Tengo al teléfono a nuestro agente de bolsa. Pero yo estoy aquí explicándole a la señora la coyuntura. Precisamente, precisamente por eso. Es un momento, por favor. Señora. Señora. Te he dicho que esta es mía. La he localizado yo. Los muebles eran de mi padre. La técnica. Tú mira, mira y aprende. Señora, por favor, siéntese en el sofá, estará más cómoda. Muchísimas gracias, porque esta silla es tan solemne. Señora. Si me permite que le quite el sombrero, tendré mucho gusto en verla. Uy, se queda una como desnuda, ¿verdad? Sí. Como le decía mi socio, la actual coyuntura... Señora, perdóneme... Pero tiene usted una oreja tan bonita, tan pequeña y tan bien organizada como Suiza. Es un ejemplo de equilibrio en sus estructuras socioeconómicas. ¿Qué cosas tiene usted, señor Fontecha? Perdone, es una asociación de ideas típica del financiero, señora. Quizás no estemos preparados todavía, pero la asociación es el porvenir de Europa. Porque lo importante es invertir en los sectores más rentables. Por eso es necesario selectivar la inversión analizando la coyuntura. Jesús, señor Fontecha, tiene usted una manera de hablar que pone la piel de gallina. Eso no es ningún mérito, señora. No he visto jamás un plan de desarrollo tan científicamente resuelto. ¿Eh? ¿Eh?
Lo más importante de un país es la renta nacional. Si el consumo excede al producto, la moneda pierde valor adquisitivo y entonces es cuando sobreviene la inflación. ¿Comprende? La inflación, ¿eh? Por Dios, señor Fontecha, no me asuste usted. No tema, que aquí estoy yo para defender a usted contra la inflación, la deflación y la erosión. Confíe en mí, señora, confíe en mí. ¿Qué pasa? Mire, don Miguel, yo a ustedes les tengo mucha simpatía, pero por lo que más quieran, no se pitorren del señor de abajo, que es un chinche. ¿El sombrero es de usted? Sí. Señor Fontecha, tiene usted que telefonear urgentemente a Barcelona. Bueno, siga usted, señora Aguirre Zavala, pero ya estábamos entrando en materia. Señora, señora. Perdón. Planteados los datos iniciales, señora. Entonces iremos al fondo de la cuestión. Perdón. Señora, permítame, estará usted más cómoda. Aun cuando debemos tener en cuenta que una excesiva agilización de la producción competitiva repercutiría inmediatamente en la capacidad de consumo, la coyuntura se presenta francamente favorable. Por eso la situación contemplada desde el punto de vista global es totalmente satisfactoria. El aumento del nivel de vida en el último trimestre ha sido del 0,00012%, lo que representa con relación al mismo trimestre del año anterior una disminución porcentual del 0,0003, aplicando todos los índices correctores. Creo, señora, que hay que invertir inmediatamente. Por favor. Yo también la defenderé de la inflación, de la deflación, de la erosión. Pero, señor Fontecha. No, Fontecha es mi socio. Yo me llamo Aguirre Zavala, pero puede llamarme Aguirre a secas. Decídase. Analicemos juntos la coyuntura. La coyuntura. ¡Uy! ¡Mire! Ah, él es el... ¡Joven! Acepto que tiren ustedes la virtud por la ventana, pero esto no. Esto es una provocación. No, verdaderamente no, comprendo. Agradecido. ¿Qué están ustedes abusando? Antes el chapiri, digo, el sombrerito, y ahora las pieles. Porque las pieles son de la señora... La señora es un cliente. Diga, el señor Aguirre Zavala, un momento, ahora se pone. Señor Aguirre Zavala, conferencia de Zurich, urgente. Señora. Señora. Eres imbécil, lo vas a echar todo a perder. Ahora se impone el tono romántico. Tú mira y aprende. Se ha caído esto. Oh, pero lleva usted peluca. Sí, me daba no sé qué llevar el luto en el corazón y la caoba en la cabeza. Admirable. Conmovedor. Ocultar con esto
tanta belleza durante un año. Lo que ha debido usted sufrir. En medio de todo el pobrecito, se lo merecí. ¿Cómo se llamaba? Tarsicio. Tarsicio, la verdad. ¿Cree que debe prolongarse más aún el sufrimiento de esta santa? Gracias, Tarsicio. Señora Beatriz, usted tiene derecho a rehacer su vida. La cuestión económica ya está resuelta, sí. Pero ¿y la cuestión sentimental? Está sola en el mundo. Usted necesita un hombre a su lado. Y ese hombre... soy yo. Yo, Beatriz. Ramón Fontecha. Los sentimientos. No sofoque los sentimientos. Abandónese. A Tarsicio muerto. Ramón puesto. ¡Guardia! ¡Proceda! ¡Ahí! Un momento. Yo he hecho lo que he podido, pero es que usted... Un momento. Por favor, señor Fontecha. ¿Lo ve usted? Y encima me tiran los accesorios. Se me ha posado esto en la cabeza. Serenidad, serenidad. Un momento. Esto es allanamiento de morada. ¿Traen ustedes mandamiento judicial? No hace falta. Aquí el señor ha presentado una denuncia por arrojar repetidamente objetos a su balcón. ¡No! ¡A mí, personalmente! Porque yo me cambiaba de sitio y ellos me buscaban. Vamos a ver, ¿de quién son los accesorios? Los accesorios, propiedad de la señora. Pero no ha habido intencionalidad. Señora, lo siento, pero tiene que acompañarme a la comisaría. Pero señora, si usted me explicara... ¿Me da usted el saldo? ¿O es que se lo han gastado? Oh. Perdone, pero la mitad son billetes de 100. ¿Lo ve? Ni billetes de 1000 les quedan. No, si de este sitio se puede esperar cualquier cosa. No comprendo, señora. Esa alusión tiene alguna queja. ¿Acaso el personal no la ha atendido con la corrección, que nos es proverbial? De la corrección de su personal tendría mucho que decir, pero lo de su personal es muy personal. Acompaña a la señora un taxi. No la retengo porque comprendo que en este momento es imposible hacerla cambiar de opinión. Pero si me lo permite, la visitaré. Le haré ver el peligro que supone para una mujer sola e indefensa el manejo de tan importante cantidad. En la coyuntura actual, todos estamos... Pero usted también. Usted también con la coyuntura. Buenos días. ¡El jefe de personal! ¿Una investigación? Una investigación, sí. Desde el último botón es para arriba. He tenido una confidencia del exterior, porque en esta casa, como es costumbre, jamás me entero de nada por el interior. Escuche, Rovira. Si usted localiza al culpable de la pérdida de esos 2 millones de pesetas, yo informaré al consejo para que le concedan a usted esta. Ahora bien, si no lo localiza, yo informaré al consejo para que le señalen a usted esa. La puerta de la calle. ¿Pero de qué se trata? No puedo decírselo aquí. Es muy confidencial. ¿Ah? ¿Dónde nos podríamos ver? No sé, en la calle, al salir... No, en la calle no. Debo hablarle en un sitio discreto. En su estudio, quizás. ¿En el estudio? Pero usted, el ordenador... Dígame la dirección y la hora. Y sobre todo, sea prudente, por lo que más quiera. Me juego mi puesto, mi reputación. Todo, todo. Plaza de Argensola 12, a las 5. A las 5. De acuerdo. Que no vale la pena, Miguel. Hay un dato nuevo. Ella ha dicho que sí. ¿Y cómo lo ha dicho? Pero no dijiste que no te gustaba. Y no me gusta. Pero al menos servirá para amortizar algo los gastos. ¿Te das cuenta? Dice que quizás. A veces un quizás es un puede ser. ¡Qué horror! No sé ni cómo me he atrevido a venir. No se preocupe. ¿Qué quiere tomar? ¿Whisky? ¿Ginebra? ¡Una tila! Con los nervios que tengo... Tila. Ay.
Entonces tendré que llamar al bar. No, eso sería mucho peor. Podría verme el camarero. Deme cualquier cosa. Cualquier cosa. Tengo un ahogo. Un cordial. Me entran escalofríos imaginando lo que habrán visto estas paredes con todas esas figuras tan indecentes. El arte solo es indecente cuando es malo, Clara. Pero siéntese. Ajá. Ponemos un poco de música y charlamos como dos buenos amigos. Pero tome un poco de cordial. No, en el sofá no, ¿eh? Yo me quedo de pie. Es que quiere usted bailar. ¿Por quién me ha tomado? Yo solo bailo música regional. Tiene que prometerme que me respetará. Prometido. Vamos, siéntese. Pero beba un poco de cordial. ¿Lo ve usted? Tanto prometer y ya está imaginando quién sabe qué cosas. Es que con la música, si uno no se acerca, no se puede hablar. La culpa la tengo yo, pero ¿qué puedo hacer? Aunque sé que es usted un gran pecador, me inspira simpatía, piedad. Es como una fuerza interior que me impulsa a salvarle de la horrible vida que lleva. Sí, sálveme. ¡Sálveme! Me ha besado. Bueno, pero en la mano. Eso no tiene ninguna importancia. Es que a mí no me ha besado nunca nadie, ni en la mano ni en ninguna parte. Yo le voy a enseñar para que no corra riesgos, ¿eh? Aquí, por ejemplo. Este es un beso casto. Se lo podría dar su hermano, una amiga. Eso es verdad. Este, por ejemplo. ¿Eh? Nada, un niño. Ah. Un niño se lo podría dar jugando. ¡Inocentemente! Beba, el cordial la entonará. El cordial. Beba, el cordial. Beba, abre la boca, cae y échate dentro el cordial. Tiene una gotitita del cordial. Pero. ¿El cordial no será peligroso? No, que va. Lo peligroso viene ahora. Si un hombre la toma así y la estrecha contra él y la abraza y aprovechándose de su indefensión porque el pudor la tiene inmovilizada. No, déjeme. Yo no he venido aquí a esto. He venido a avisarles. En la oficina se ha abierto una investigación. En la oficina de investigación, en la oficina abierta está todo. Ah. Me ha llamado. ¿Y el otro? Aquí estoy. Pase. Sí, señor. Como jefe de contabilidad, como compañero y como enlace sindical, quiero que sepan que por el personal y por mí, nadie sabrá nada. ¿Un purito? En esta plantilla de primos, son ustedes unos tíos. Gracias. De nada. Y se lo digo yo, que llevo aquí 27 años y no me he atrevido siquiera a tener una amiga formal. Ni caso de la investigación, ¿comprendido? Ustedes a lo suyo, que para eso son jóvenes. ¿Estás seguro de que es aquí? Pues las señas son estas. Espera. Oiga, ¿dónde ensayan los soldados romanos para el desfile de Semana Santa? Sigan por ahí. Están en los murales. Ajá. ¿Hay alguna novedad? Precisamente me ha comunicado la agencia de detectives que andaban sobre una pista. Quizá mañana pueda presentarle pruebas fehacientes. A ver si es verdad. Ya sabe. O la insignia en oro... o la puerta de la calle.
¿Qué, anoche? Hombre. No cometáis excesos, que los excesos se pagan. A ver. ¡Atención! ¡Centuria! ¡A formar! ¡En marcha! ¡Parecen ciegos! ¿Dónde están? Aquí al lado. ¿Seguro? Han entrado hace media hora. Vamos. Aquí. Pase. No, no, no. Usted primero. Ande. ¿Quién es? Un telegrama, señora. ¿Qué desean ustedes? Perdón. Ha sido una equivocación lamentable. Ha sido un error. Pues no tiene ninguna gracia. Ha comprometido usted a una cliente y además me ha estropeado un servicio. Porque lo de anoche, aunque usted piense otra cosa, era un arduo servicio. ¿O se cree usted que esta insignia se regala? Un error. Un error del detective. De formación profesional. Pero ahora sí que tengo una pista. Mire, 15 de febrero. Cargo de un recibo de la telefónica por 226.50 en la cuenta del empleado Ramón Fontecha. En la misma fecha, abono de 113.25 procedentes de la cuenta del empleado Miguel Aguirre Zavala. ¿Y con eso qué? Que pagan un teléfono que no es el de su piso al 50%. Y he oído rumores. Un estudio, comprende. ¿Un estudio? ¡Adelante! ¿Qué pasa ahora? Doña Beatriz Redondo, viuda de López. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, y usted también! ¡Venga, fuera! Señora. Benito. Beatriz. Benito. Beatriz. Benito. Beatriz. Benito. ¿Una asesoría? Una asesoría financiera, sí, señor. Y muy seria. Y dígame, dígame, ¿qué clase de clientela viene a esa asesoría? Uy, una clientela buenísima. Religiosos, monjitas, padres misioneros. Pues mis informes hablaban de un estudio. Usted ya me entiende. ¿Quién es? ¡Don Ramón y don Miguel! ¡Qué barbaridad! Lo que son las malas lenguas. Mire, como me ha dado usted 100 pesetas, le voy a decir la verdad. Los dos son lo que se llaman unos pañaguados. Nada. No se comen ni una rosquilla. Hágame caso a mí, que tengo una experiencia. Para oler rosas hay que tener más narices. Bueno. Miguel, me han quitado las flores. ¿Todas? A mí solo tres.
Las cuatro. ¿Con qué un estudio, eh? ¡Qué risa! Y ahora me han hecho una pedorreta. ¿Qué dice? Extranjeras. ¿Cómo extranjeras? Sí, hay... ¿Extranjeras? Sí. ¡Naturalmente que extranjeras! ¿No lo entiendes? No. El escándalo tiene que ser a escala internacional, con extranjeras, naturalmente. Ah, pero tú crees que el escándalo... Se impone, Miguel. Una orgía que escandalice la ciudad y nos devuelva nuestro prestigio, que no deje lugar a dudas sobre nuestra honra. Pero es que entonces nos echan a la calle sin remisión. Se puede vivir sin prestigio, pero no desprestigiados. Ah. Eso. Allí hay dos. ¡Ey! ¡Extranjeras! Dicen que oui. ¿Qué? Oye, vamos un rato. ¿Dans la boitir o dans la campaña? ¡Dans nuestro estudio! ¡Ser socios! D'accord. Merci. Moi, Monique. Brigitte, muñeca. Me Brigitte ne parle pas porque ser sueca. Monsieur, encantada. Dame. Adelante. ¡Alegría! ¡Alegría! Y nada de timideces. Hay que llegar a la orgía, al escándalo, a escala internacional. Es la única manera que tenemos de rehabilitarnos. No, pues sí, yo ya... Pero de paso podemos divertirnos un poco, ¿eh? ¡Hola, mademoiselle! ¡Música! ¡Música, Miguelito! ¡A todo volumen! Toma, guapa. Selman, ¿una toalla? Todo... Brigitte, él ne va pa sortir. Él es muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Eh? Muy pudorosa. Ah, pero no ser sueca ella. Anda, búscale, sueca. Búscale algo. Sí. Que... De un trago. Que le busque algo. Sí, hombre, sí, cualquier cosa. Sete champán, no muy frappé. Ah, pues ha estado en la nevera mucho tiempo. ¡Flores de España! ¿Rian de comer? Ay, quien te va a comer a ti soy yo, guapa. Ah, no, man. Ye es fame. ¿Pan qué? Yo tengo hambre. ¡Ah, teléfono! ¡Hildemann, rápidamente, teléfono! Oui. Que llames rápidamente por teléfono. Enseguida. Hola. ¡Madre mía! ¡Viva la primavera! Usted aquí. Más cómodo. Más cómodo ser esto. Aquí. Aquí. Ah, esperar teléfono. Atando. ¡Número! 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 22, 14 con el 22 delante. Champagne. ¿Qué comer? Por moi un bocadillo tres grande. Muy, muy grande. De ¿cómo se dice? De jamón. Jamón. Jamón, eso, jamón. Y por la sueca, uno de chorizo. Dos grandes bocadillos de jamón y chorizo, cueste lo que cueste. Y urgente. LM bien, le chorizo. Sí, jamón y chorizo. Champán, nenas, hay que beber. Champán, Loli Vapor. Un bocadillo. ¡Viva Suecia! Un bocadillo. ¡Viva Francia! ¡Y viva España! Yo creo que os podéis desnudar. Ahora empezamos nuestra Unión Europea Particular.
Un bocadillo de champán. Un bocadillo de jamón y otro de chorizo. Grande. Champán, sueca. Venga. Usted ser de otro negociado. Ven. Yo enseñar español. Español para juerga. En español, beso. En español, flores. Flores quitar para ver paisaje. Flores. ¡Champán! ¡Llévate una botella! ¡Eres un genio, Ramón! ¡Qué orgía! ¡Trasciende, Miguelito! Hay que poner a secar, que puedes coger un frío. Oye, que la ropa mojada, te lo digo yo, espero. ¡Me sace, parro, pa! ¡Sase una toalla! Es igual, dame. La toallita. ¡Qué lom terrible! ¿Y le petit cadeau? ¡Copas para la orgía! ¡Copas! ¿Le petit qué? Le petit cadeau. El pequeño regalo, porque supongo que nos haréis un regalo, ¿verdad? Ah, sí. Bocadillo, champán, chorizo, de todo. Combián. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto qué? No, mon petit chou. Primero le cadeau. ¿Cuánto nos vais a dar? ¿Pero esto no lo hacéis por afición? Vamos, anda. Pero tú has dicho que eras francesa y de Pigalle. Yo de francesa nada, guapo. Estuve 3 meses en París de criada y ahora aprovecho el idioma. Ya. No, a la sueca, déjala en paz. ¿Pero qué sueca? Corta, Vicentica, que nos han salido ranas. Natural de Sueca, provincia de Valencia. Anda, vamos, chata. ¿Lo ves? Esto nos pasa por no conformarnos con los camioneros. Eso sí que son gente seria. Vienen a revisión cada 1000 kilómetros. ¿Pero qué pasa? La orgía, que se nos va la orgía. ¡Un momento! Pagando se entiende la gente. Este y yo estamos dispuestos a sufragar el cadoe. A ver, ¿cuánto es? 2000. Las dos, claro. ¿2000 qué? Pesetas. A ver, ¿cuánto tienes tú? Que es que yo no... ¿Pero para qué? Hombre. Además, yo no tengo nada. Yo debo llevar 30 duros. 30 duros, si acaso. Guapitos, a ahorrar. Vámonos, dice Rita. ¿Cómo es? ¡Sujétalas! ¡Dame eso! ¡Dame la ropa! ¡No, qué! ¡Pero qué haces ahí! ¡Espera, voy por ella! ¡Espera! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡Dale, dale! Buenos días. Buenos días. Por aquí, padre. Gracias. Unos salvajes. Primero nos han drogado y luego nos han echado a la calle. Buenos días. Buenos días. La situación es incalificable. Pido justicia y protección. Quitaron la ropa sin la menor consideración. Estos señores de caballeros, nada. Nosotros las copas las tomamos así. ¡Cínicos! ¡Qué desdoro! ¡Qué vergüenza! ¡Terrible! Exijo la expulsión inmediata. Yo dialogaría con ellos. Usted y sus ideas modernistas, ya vea lo que nos han traído. ¿Y ustedes los consejeros? ¿Qué aconsejan? Porque para eso se les paga, ¿no? Nosotros, lo que diga la Iglesia. Diálogo. Condenación. Si me permiten,
El caso es que el personal se solidariza con esos réprobos. ¿Cómo? Sí, señor presidente. Me han hecho saber que si se les expulsa, ellos van al conflicto colectivo. A mi entender, habría una solución intermedia. ¿Echar a uno solo? No. Trasladar a los dos a nuestra sucursal de Ceuta. De acuerdo. ¡Que se vayan a Ceuta! ¿Tú crees de verdad que el enlace habrá planteado el conflicto laboral? Seguro. Pero deja de torturar. Oye, ¿a qué hora dijo Clara que venía? Ya debía estar aquí. ¿Por qué no te quedas tú solo? Yo podría esperar abajo, en el bar. No. Hombre, te ha citado a ti. No importa, somos responsables los dos. Ahí está, esa debe ser. Yo me escondo. No. Yo somos socios. Que sin somos socios. Me da vergüenza, no dirá nada. No. ¡Ay! Pasa. La portera me ha llamado Agustina de Aragón. Y tiene razón, ¿eh? Sí. Yo no sé cómo me he atrevido no a venir. Se quita el... Después de lo que ha pasado. El consejo, ¿qué ha dicho el consejo de administración? Ay, deme algo de beber. Sí, sí, ahora. Quiero decir un poco de cordial. Sí, cordial. Ay, casi no puedo ni hablar. Cordial. Ah, y usted tan tranquilo. Estará orgulloso. ¿Le piensa poner un marco a esto? Bueno, nos echan o no nos echan. ¡Qué susto he pasado! ¿Si vieran las caras que ponían? ¡Nos echan! Si al menos estuviese arrepentido. Un punto de contrición da a un hombre la salvación. Ya lo sabe. Cuando lo sepa mi madre. ¡Ay! ¡Me ha manchado! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué he venido? No se preocupe. Es alcohol. Se seca enseguida. Sí, ¿y el olor? ¿Qué va a decir mi padre cuando me huela la chaqueta? Pero su padre le huele las chaquetas. Sí, señor. ¿Ah? Tengo que lavarla. ¿Dónde hay agua? No, en el baño no. Con hielo. Mejor con hielo. Con hielo. ¡Qué tontería! Es usted frío hasta para eso. Con hielo. Usted no tiene vergüenza. Usted está dejado de la mano de Dios. Eso es. Clara, por favor. ¡Ay, no me mire! No la miro. No la miro. Clara, usted tiene que intervenir, decirle al director que... ¿Cuando la huela mi padre? ¿Cuando la huela? Una toalla. Algo para cubrirme. Su chaqueta. Traiga su chaqueta. La chaqueta. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a volver a casa ahora? Sí, así. Deshonrada para siempre. Clara. Salga. ¿Sí? Será mejor. Salga. No me toque. Clara, por favor. Yo no he hecho nada. Nada. Todo ha sido un invento. Todo preparado. Teníamos que recuperar nuestro prestigio ante los compañeros. Se lo juro. Y encima embustero. Que no. Mire. Uno. La contabilidad del estudio. Mire, verá. Aquí está el debe. Muebles, la barca, los licores, el picú, las flores de papel. Casi 60.000 pesetas. Todos mis ahorros. Y en el haber, mire. Maribel, cero. La monitora, cero. Clara, usted, cero. Las dos, cero. Total, cero. Entonces me ha contabilizado a mí también. Yo que vine con la mejor intención. No, sí, ya lo sé. Y quiero que sepa usted una cosa. Usted es la única chica que he besado gratis. ¿De verdad? O sea, por amor. Sí, por amor. Puede decírselo al director. Y me gustaría hacerlo otra vez. Porque yo... No, Miguel. Si usted... Yo... Si tú me quieres, debemos esperar. Esperar, pero ¿cómo voy a esperar si es la primera vez que yo se lo juro? Se lo juro. No abuses de mi debilidad. No puedo defenderme. No, ay, no. Prométeme que repararás. Promételo. La chaqueta. Quítate la chaqueta. No, la chaqueta no. La chaqueta no. No, soy una pobre mujer indefensa. Respétame, Miguel. Respeta. Di que repararás. Dilo. Sí, Clara, haré lo que quieras. Te lo juro. Ajá. Repararé lo que sea. Thank you.
Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. No la paga de pollín, la paga de Rocín. Un abrazo. Muchas gracias. Y ahora a por la docenita. Miguel, solo se vive una vez. Sí, pero tan mal. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Y cómo fue? Nada, lo decidimos así, de repente. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Que seas feliz. Muchas Miguel. Gracias. Enhorabuena, hijo. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Agradezca usted a este ángel que no le hayamos mandado a Ceuta. Enhorabuena. Enhorabuena, hijo. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Se da usted cuenta, padre? Dios escribe derechos con renglones torcidos. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias. A ver. Yo me voy. ¿Pero cómo? ¿No vienes al banquete? No, no, tengo que hacer la maleta. Y no te preocupes por las deudas. He vendido el coche. He pagado todo. Adiós. Oye, pero no habría manera de que te quedaras. No. Yo a Ceuta. A Ceuta, Miguel.